Bueno, ya estamos de regreso, son las 20 horas con 23 minutos. Esto es Al Caer el Día a través de la Radio Rancagua. Estamos por la 99.5, que es el dial FM, y también nuestra aplicación Radio Rancagua y nuestro portal en internet radiorancagua.cl. A esta hora vamos a saludar, ya la tenemos ahí en la línea telefónica a nuestra invitada. Ella es María Paz Hernández, tecnólogo médico y jefe de laboratorio clínico de la clínica Clever Salud. ¿Cómo está, María Paz? Muy buenas noches. Hola, Luis. Muy buenas noches. ¿Cómo están ustedes? Agradecido siempre, como siempre, ya las invitaciones a este programa. Para nosotros es un agrado poder aportar un granito de arena con estos temas que son tan vigentes y tan especiales para cada uno de nuestros pacientes. Claro, efectivamente hoy tenemos un programa, María Paz, muy especial dedicado a un tema de gran importancia y también de gran relevancia para muchas parejas. Nos referimos a la fertilidad masculina. Y para eso la tenemos a usted, para conversar de esto. Abordaremos diversos aspectos cruciales sobre este tema, tales como los tipos de estudios que se realizan para evaluar la fertilidad masculina, también la importancia del espermiograma y del recuento de espermatozoides móviles, así como las pruebas de fragmentos de ADN y espermático. También hablaremos sobre la preparación necesaria para estos estudios y los horarios disponibles para realizarlos ahí en esta gran clínica que tenemos aquí en Rancagua, la Clínica Clever Salud. María Paz, ¿qué tipo de pruebas y análisis se realizan para evaluar la fertilidad masculina en la Clínica Clever Salud? Bueno, en Clínica Clever Salud analizamos distintos tipos de exámenes para poder hacer un estudio de estudio de andrología, se llama, o fertilidad masculina. Principalmente el más básico es el espermiograma. También hacemos el recuento de espermios mútiles, la fragmentación de ADN espermático. Y con ese análisis nosotros podemos dar al médico una orientación con respecto al estado de la fertilidad masculina. Perfecto, yo creo que eso es muy, pero muy importante tener toda la información, que aquí se la estamos dando para que usted vaya primero al médico y después se haga todos los exámenes, los estudios ahí en la clínica Clever Salud. María Paz, ¿qué significa que Clever Salud sea socio en estos momentos, socio colaborador con la clínica IBI? Mira, de partida Clínica IBI es el Instituto Valenciano de Infertilidad. Este es un instituto que nació en España y tiene en distintos países puntos y clínicas. En este caso, IBI Santiago es nuestro socio colaborador, es decir, nosotros trabajamos bajo sus parámetros. Los tecnólogos médicos del Laboratorio Clever Salud fueron entrenados, capacitados en IBI, entonces trabajamos bajo los mismos estándares de calidad, los mismos estándares y parámetros con que en Santiago y en IBI España trabajan. Por ende, nosotros acá en Rancagua, en la clínica Clever Salud, en el laboratorio, podemos resolver todo lo que es el estudio de fertilidad masculina de baja complejidad. Es decir, los exámenes que yo te nombré son aquellos que nosotros podemos acá trabajar y hacer el análisis como principal o básico para comenzar ya a ver las directrices en donde la pareja, en este caso, tiene que seguir. Muchas veces la pareja, tanto el hombre y la mujer, pueden seguir tratándose a nivel local porque su problema de fertilidad lo podemos solucionar acá, ya que es un estudio o es un problema de baja complejidad. Ya cuando es más complejo, se hace una interconsulta interna hacia Clínica IBI y los pacientes son trasladados y son atendidos en la agenda hora y todo eso ya en IBI cuando ya requiere, no sé, una fecundación in vitro o algo un poco más complejo. Pero nosotros todos los estudios de baja complejidad los realizamos de manera local, cosa que el paciente pueda no tener que estar viajando a Santiago constantemente, sino que ya va seguro a la siguiente etapa. Perfecto, yo creo que esa alianza, María Paz, es fundamental para que la gente sepa que aquí en Rancagua tenemos todos los medios para que podamos acudir y hacer las consultas
correspondientes y tener la certeza que vamos a tener los exámenes de buena calidad. Exacto, es súper importante porque yo creo que la región está un poco al debe con el tema de la fertilidad. Entonces, nosotros igual siempre buscamos en la clínica acercar estas soluciones a nuestros pacientes para que no tenga que moverse de acá de la región. La idea es que pueda resolverlo todo en el mismo lugar. Efectivamente. Y el mismo lugar es calle Cáceres 630, es la dirección de la clínica Kleiber Salud. No se olvide que tiene Exacto. un teléfono que es el 640-10-600. 640-10-600 es el call center. También lo puedes hacer a través del número del WhatsApp. ¿Cuál es? Más 569-6266-8935. O también consultar todo a través de su página. ¿Cuál es la página? Kleibersalud.cl o www.kleibersalud.cl. Ahí está toda la información. Es muy importante lo que estamos conversando, María Paz, porque es común que si la pareja ahí llevan cierto tiempo tratando de concebir un embarazo y no lo han logrado, se pregunten si será necesario realizar una prueba de fertilidad masculina. Es la pregunta habitual, ¿cierto? Claro. Por lo general, primero se agota como la posibilidad o siempre se piensa que el factor femenino es el problema, pero cuando ya hay distintos intentos, hay de repente pérdidas reiteradas, el médico ya comienza a sospechar de que tal vez el componente es masculino y no el componente femenino. Entonces ahí es donde entramos nosotros con el estudio de andrología y bueno, el estudio básico, el primero que se hace es el espermiograma, ¿ya? Claro. O llamado también como test de esperma, ¿puede ser? También, pero por lo general le llaman espermiograma, análisis de semen, bueno, hay distintas nomenclaturas, pero el espermiograma en general es el examen como básico que uno hace para poder evaluar la calidad del semen del paciente, ¿ya? Aquí se evalúan distintos parámetros, el volumen, el pH, pero lo más importante, el número, la forma y la movilidad de los espermatozoides, ya que de ellos depende la fecundación. Entonces ahí nosotros, los tecnólogos médicos, miramos al microscopio y evaluamos uno a uno la forma que tienen ellos, cómo se mueven, si se mueven progresivamente, hay algunos que se mueven sobre su propio eje, y ahí vamos discriminando y vamos haciendo un análisis para poder entregar un informe al médico para decir, de repente tenemos un buen número, pero en realidad no se mueve mucho y necesitan moverse para poder lograr la fecundación. Entonces ahí nosotros orientamos a los médicos diciendo, mira, este paciente tiene buena o mala calidad de espermatozoides. Efectivamente. Bueno, una vez que se descubre la causa que impide, como decías tú, María Paz, la concepción, se podrá decidir cuál el tratamiento es el idóneo para el paciente y su pareja. Exactamente. Igual para nosotros es súper importante porque los pacientes siempre quieren seguir el tratamiento como ojalá el que se hace el más básico, pero en realidad nosotros primero, después de que hacemos ya el espermiograma, tenemos que pasar a hacer el recuento de espermios móviles. Es decir, los espermios que tengo, que se muevan de manera progresiva, no que se muevan sobre su propio eje. Y para eso nosotros nos indica en el recuento de espermios móviles cuántos espermios son idóneos para lograr la concepción, ¿ya? Y si tenemos sobre un cierto porcentaje, uno dice y determina que el paciente es candidato a hacer su propia muestra de semen para hacer una fertilización asistida. Es decir, nosotros la muestra la capacitamos, es decir, escogemos los mejores espermios, los que tienen mayor probabilidad de fecundar, y el ginecólogo en la consulta, en su sala de procedimientos, deposita estos espermios como ya capacitados o ya seleccionados en el útero, como que le ayuda en el camino de la fecundación. Ese, los deja así como en el lugar exacto para claro, que esto ocurra. Ese empujoncito que se puede decir, claro, ¿cierto? Es como una ayuda que les hace. Exacto, así es. Y en caso de que el paciente tenga un recuento de espermios móviles muy bajito, eso implica que el paciente ya va a requerir tal vez una fecundación in vitro, y hay que ver también la calidad del material genético
o el ADN de estos espermatozoides, porque a veces cuando estos están dañados es preferible utilizar semen de donante en vez del semen del paciente. Y esto ya sería una fecundación de alta complejidad, por ende estos parámetros o estos análisis y este procedimiento ya se deriva a IVI Santiago. Perfecto. Estamos conversando a esta hora con María Paz Hernández, tecnólogo médico de la Clínica Clever Salud, hablando de los estudios de la fertilidad masculina. María Paz, a ver si nos puede decir qué es la fragmentación de ADN espermático, digo, y cómo afecta la fertilidad masculina, cómo se mide la fragmentación de ADN en los espermatozoides. Mira, esta es una técnica que es una técnica súper crucial en el momento de evaluar también la capacidad de fecundación que tienen los espermatozoides. Los espermatozoides, todo el mundo los conoce, que son una cabeza llena de material genético, y es ese material genético que nosotros vamos a evaluar, porque si un paciente tiene sobre un 30% de este material genético dañado, la posibilidad de fecundar es bajísima, ¿ya? Y este material genético o el ADN que tiene el espermatozoide se ve afectado por distintos factores. Pueden ser factores externos como el uso de pesticidas, el tabaquismo, el beber bebidas alcohólicas. Hay distintas circunstancias, por ejemplo, la fiebre muy alta en hombres también daña el material genético, ¿ya? Entonces, todo eso nosotros lo evaluamos, se extrae el ADN de esta de la cabeza del espermatozoide y nosotros hacemos análisis mirándola a través del microscopio, ¿ya? Y sobre un 30%, si tenemos sobre un 30% de material fragmentado, el ADN fragmentado, el paciente no es un buen candidato. Muchas veces este examen lo piden cuando la pareja ha tenido mucho tiempo están esperando fecundar y no lo logran, o han tenido abortos espontáneos reiterados, porque el material genético, como no, está fragmentado, está dañado, no logra el huevito implantarse en el útero o no logra ya desarrollarse como embrión. Porque ocurre la fecundación, pero no ocurre de manera adecuada y al final terminan teniendo estos abortos espontáneos reiterados. Claro, ahí en esos estudios microscópicos también, María Paz, ahí se ve la morfología, ¿cierto? Exactamente. Nosotros siempre miramos la morfología. De hecho, es increíble pensar, pero muy poquitos pacientes tienen una morfología adecuada, es decir, entre un 4 y un 8% son normales los espermatozoides de millones que vemos, ¿ya? Porque tienen que ser perfectos, cola perfecta, el cuello perfecto y la cabeza perfecta. Y muchos tienen defecto, o en la colita, o en la pieza media, o en la cabeza, tal vez la cabeza es muy grande, es muy chica, y cualquier defecto hace que ese espermatozoide no pueda llegar al óvulo de la manera correcta, porque si tiene la cabeza muy grande, le cuesta nadar, si tiene la cola, no sé, quebrada, le cuesta nadar. Entonces, al final, cualquier detalle en su morfología altera su funcionalidad. Oye, qué importante, ¿eh? Yo creo que muchos Sí. auditores están muy interesados en esto que estamos conversando con María Paz Hernández acerca de los estudios de fertilidad masculina. Qué importante eso de la morfología, ¿eh? En realidad, Sí. quedamos al tanto. Como decía María Paz, alguna alteración tiene mayor dificultad a la hora de hacer el recorrido para fecundar el óvulo. Realmente es muy interesante lo que nos conversa, ¿eh? ¿Cómo es esta historia? ¿Cómo es la ciencia? ¿Cómo ha ido descubriendo todo esto, eh? Exacto, y meterse un poco en este tema es súper interesante, aparte que es un área no tan explotada. Como te decía, acá en Rancagua estamos un poco al debe con esta información, con estos estudios, y por lo mismo nosotros quisimos tener esta actualización en toda la formación de profesionales para hacer la evaluación de estos estudios de andrología. Y es súper importante también porque muchas veces existen muchos mitos alrededor de esto. Por lo general, la mujer es la que no puede tener hijos, pero en realidad
a veces comportamientos propios de uno, alimentación, sedentarismo, tabaquismo o el mismo consumo de bebidas alcohólicas, afecta también la calidad del espermatozoide que se está produciendo. María Paz, aquí me preguntan una auditora si la obesidad en el varón puede afectar también a la fertilidad. Afecta a la fertilidad, la hipertensión la afecta, diabetes también lo afecta, porque la obesidad tiene que ver con respecto a una alimentación no adecuada. Y, por ejemplo, muchos pacientes, para poder mejorar la calidad espermática, les piden mantener un peso saludable, consumir muchas frutas, muchas verduras, consumir una gran cantidad de vitaminas, vitamina C, vitamina B, vitamina D, también antioxidantes, omega 3, todo eso que tiene que ver con mejorar la calidad de todo estos, el material genético principalmente que contiene el espermatozoide en su interior. Entonces, sí, la obesidad afecta la calidad de los espermatozoides. Y por lo general se les da un tratamiento integral, donde el paciente comienza a tener actividad física, comienza a alimentarse mejor y con muchos suplementos y antioxidantes para que pueda generar una mayor cantidad o una mejor calidad de espermatozoides. Qué buena la explicación que nos está dando María Paz Hernández. María Paz, ¿qué indicaciones deben seguir los pacientes antes de someterse a un espermiograma o a otras pruebas de fertilidad? Mira, lo ideal para nosotros es que el paciente no haya tenido fiebre alta, estoy hablando sobre 38 grados, ¿Ya? en los últimos 3 meses. ¿Por qué? Porque más o menos un espermatozoide tarda en madurar, en reproducirse y en llegar al lugar donde tiene que salir ya emitido. 3 meses, entre 75 y 90 días tarda en ellos poder salir de la producción, por todo el paso que pasa desde que es una celulita hasta que se transforma en espermatozoide. Entonces, cualquier momento, no sé, que ocurra, no sé, hace 2 meses atrás el paciente tuvo fiebre alta, la producción de ese momento podría verse afectada, por ende, la calidad de los espermatozoides que vamos a nosotros ver 2 meses después de ese periodo de fiebre, podría tener un resultado alterado. ¿Ya? También lo que es importante y es muy crucial para nosotros es que el paciente tenga un periodo de abstinencia de 2 a 5 días. ¿Ya? Menos de 2 altera el resultado, más de 2 también lo altera. Para nosotros lo ideal es de 2 a 5 días. ¿Ya? Claro. Y lo último, ojalá las últimas 24 horas, no consumir tabaco ni alcohol. Claro que sí. Después de todo esto, ahí ustedes deciden, o el médico tratante decide si recurrir a la fecundación in vitro o inseminación artificial, María Paz. Exactamente, porque ya cuando es in vitro es cuando se hace todo bajo un microscopio, Claro. en donde se toma el material genético del espermio y se deposita artificialmente dentro del óvulo. En cambio, cuando se hace la fecundación asistida, como lo que yo te contaba, uno carga la cánula en donde se cargan todos estos espermios idóneos, los mejores, los que nosotros escogimos bajo el microscopio como los más competentes. Y eso se introduce dentro del útero y eso lo hace el médico. Nosotros preparamos la muestra en el laboratorio y desde la sala de procedimientos de ginecología van a buscar la cánula y empiezan a hacer la introducción al útero de la paciente. Claro, y también decir, María Paz, a los auditores y auditoras que todo va a depender de cada caso en particular. Exactamente, siempre es así. Cada caso es una historia aparte. Claro, y de esa forma le invitamos a que si hay dudas en contactar con los especialistas, ¿ah? Para recibir asesoría y el tratamiento ideal para ti y para la pareja, que es fundamental, que es Exacto. lo que estamos conversando, ¿cierto? Sí, es importante que muchas veces la mayoría de los hombres llegan porque los derivó el ginecólogo, es decir, el médico que está viendo a su A la pareja. esposa, claro, o a la Pero pareja. claro, hay algunos que llegan porque van al urólogo y el urólogo les pregunta, porque de hecho es muy importante evaluar la calidad del semen
de la calidad de los espermios que emite cada hombre, porque también tiene que ver un poco con el estado de salud en general, el estado alimenticio, el estado físico, todo en el hombre puede evidenciarse con la calidad de semen que tenga. Perfecto. María Paz, cuéntanos cuál es el horario de atención para realizarse un espermiograma y otras pruebas de fertilidad en la clínica Clever Salud. Mira, nosotros lo realizamos de lunes a sábado de 8 a 2. Ese es el horario que nosotros tenemos para estas pruebas, ya que estas pruebas tienen que hacerse como en un horario tempranito para poder ir haciendo, porque no sé, yo lo explico así, es como por cada examen hay un tecnólogo médico mirando y contando miles de millones. Claro. Entonces, son miles de millones viendo la morfología, viendo el movimiento, viendo todo eso. Entonces, por eso se hace tempranito para que nosotros tenemos durante todo el día para hacer todas las pruebas que vienen asociadas a para poder entregar un informe completo del espermiograma. María Lo mismo la Paz, fragmentación de DNA espermático y el REM, que es el recuento espermio-motil. me preguntan si esto es en ayuna este examen. No, no requiere de ayuna. La Ya, preparación perfecto. es la abstinencia de 2 a 5 días, Ya. no haber consumido alcohol ni tabaco, ojalá las últimas 24 horas, y ojalá no haber tenido fiebre sobre 38 en los últimos 3 meses. Esa es la recomendación. María Paz, aclaremos lo de la abstinencia. Es abstinencia sexual y de masturbación. ¿Ya? Perfecto. Ahí nos quedó clarito. Claro, ¿eh? Porque nos quedaba la duda, pues, María Paz, ¿eh? Sí, Así en la es. abstinencia sexual y masturbación, porque nosotros necesitamos que tenga una cierta cantidad de tiempo y claro, cuando son muchos días van a haber muchos espermios muertos, pero porque lleva mucho tiempo dando vueltas. Y cuando son menos días vamos a tener una me menor cantidad de recuento, pero es porque hubo una emisión reciente. Correcto. Entonces, por eso es importante de 2 a 5 días siempre. Y por último, ¿es necesario programar una cita con antelación y cuál es el proceso para hacerlo? Mira, siempre es importante poder agendar. Nosotros tenemos agenda para este examen. Dice espermiograma cuando una agenda, pero puedes hacer todos los que son asociados a este tema, ¿ya? Y la agenda está en la página www.cleversalud.cl. Uno selecciona espermiograma y ahí van a salir los horarios disponibles. Excelente. Una tremenda información es la que hemos recibido a esta hora con María Paz Hernández, tecnólogo médico de la clínica Clever Salud. Ella es jefe del laboratorio de la clínica y conversándonos acerca de estos estudios de fertilidad masculina. ¿Algo para decir para terminar esta interesante conversación, María Paz? Bueno, para nosotros es súper importante ser un aporte en esta área porque sabemos que es un área que está muy en boga. Hay muchas parejas que están teniendo problemas para poder concebir. Hay muchas parejas que quieren tener hijos y no saben dónde hacer ese análisis. Y nosotros estamos aquí disponibles para poder ayudarlos, orientarlos. Hay médicos dentro de la clínica que han ido a capacitarse a IVI España, en donde trabajamos en conjunto también con los médicos para que podamos darle una orientación al paciente adecuada en lugares también que sean adecuados para ellos, que se sientan cómodos, porque no es fácil hablar de infertilidad, no es fácil hacerse estos tipos de exámenes. Y entonces nosotros buscamos una forma de poder ayudar, orientar tanto a los pacientes como al médico tratante para que puedan llegar a una conclusión pronta sin tener que dar tanta vuelta, porque hay muchas parejas que van de lugar en lugar intentando y acá la idea es que si no se puede resolver localmente, lo derivamos ya a los especialistas de lo que es fecundación o más complejo, de alta complejidad en realidad. Efectivamente. Para terminar, María Paz, me hacen una consulta si también hacen el test hormonal. Hacemos exámenes hormonales, pero test hormonal tendrían que indicar qué exámenes o qué hormonas están buscando. Nosotros igual hacemos distintas hormonas y, por ejemplo, una hormona que nosotros evaluamos en el laboratorio que va en apoyo a este estudio de fertilidad es la hormona antimüleriana, que es una hormona que mide la reserva ovárica
que tienen las mujeres. Ya hay muchas mujeres que después de cierta edad esta reserva ovárica disminuye y se ve Claro. evidenciado con el nivel de la hormona antimulleriana. Muy bien, María Paz, concluimos esta grata conversación contigo. Ha sido muy interesante, te agradecemos el contacto y en otra oportunidad vamos a seguir ahondando estos estudios que son tan importantes para los casos de infertilidad, sobre todo en esta oportunidad hablamos de la fertilidad masculina. Te agradezco mucho la invitación y de verdad que siempre estamos dispuestos a entregar esta información que es tan importante para todos nuestros pacientes. Efectivamente, así que los invitamos de todas maneras a visitar la clínica Kleber Salud en la calle Cáceres 630, ahí entre Astorga y Bueras. Y no se preocupen, María Paz, de los estacionamientos, ¿eh? Ahí hay muchos estacionamientos a disposición para que vayan a hacerse estos estudios, estos exámenes. Y también pueden consultar en kleversalud.cl y el fono es el 640-10600. Ahora sí, te enviamos un gran abrazo. Cuídate mucho, abrígate. Buenas noches, María Paz. Chao.